todos, siendo las 10:30 del 1 de junio del año 2023, para informar que estoy a cargo de la presidencia por ausencia con aviso del presidente Víctor Chávez, me hago cargo de la presidencia. Le voy a pedir al secretario que tome asistencia. Buen día, señora presidenta, y a todos los concejales y concejales. Altamirano Mercedes. Presente. Caro Brunilda, ausente con aviso. Castillo Nicolás. Presente. Cueva Sebastiano Ángela. Presente. Julián Daniel. Presente. Martínez María del Pilar. Presente. Merinago Patricia. Presente. Núñez Teresa. Presente. Rosy Raúl, ausente con aviso. Señorita Leandro. Presente. Chávez Víctor, ausente con aviso. Tenemos 3 ausentes y 8 presentes, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Bueno, vamos a continuar con el orden del día. Punto 1, consideración de actas anteriores. No tenemos. Utilización del artículo 68, segunda carta orgánica municipal. Tampoco hay ningún vecino para el día de hoy. Consideración de asuntos ingresados. Se contestará por presidencia. Nota 301/23, Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén, eleva cédula de notificación sobre rendición de cuentas del ejercicio 2022 de la Municipalidad de Zapala. Tal lo acabado de hacer el legislativo, señora presidenta, voy a dar nota y respuesta que se le dará al Tribunal de Cuentas, con su permiso. Sí, a consideración del cuerpo. Aprobado. Cédula de notificación, expediente 5600-09245/2022. Hago saber en autos caraturados, Municipalidad de Zapala, rendición de cuentas, ejercicio 2022, que tramita ante este Tribunal de Cuentas en Rivadavia 127 de la ciudad de Neuquén, se ha dispuesto a notificar la siguiente providencia. Visto lo informado por el auditor fiscal en Fojas número 28, encontrándose vencido el plazo legal previsto en el artículo 5 del acuerdo 1140, para la rendición de cuentas anual. Intímese al Consejo Liberal de la ciudad de Zapala a que en un plazo de 10 días cumpla con la rendición de cuentas anual en los términos del artículo 1140. Firma Contadora Ana Esteves, Vocalías, Municipalidades y Comisiones de Fomento. Cédula 00289. Tal como acordamos ayer, señora presidenta, vamos a contestar que esto es todos los años sucede lo mismo. El Tribunal de Cuentas intima al Consejo Liberante, y nosotros por carta orgánica. En el artículo 120 establece que anualmente y antes del 30 de abril de cada año serán presentados los estados contables del ejercicio fiscal de la Municipalidad de Zapala, con lo cual esto es lo que fundamenta el atraso año a año de la presentación. El balance ya fue presentado, elevado a la Contraloría Municipal, y una vez que vuelva con dictamen no vinculante se elevará al Tribunal de Cuentas. Así que se contestará por presidencia eso, señor presidente. A consideración del cuerpo, que se va a contestar por presidencia. Aprobado. Nota 307/23, DEL eleva nota referente a la ordenanza 1174/2023. También se acordó que se responderá por presidencia, según lo acordado ayer en legislativa. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 315/2023, DEM eleva nota para solicitar la autorización de licencia del señor Intendente Carlos Cosma a partir del lunes 5 de junio al 14 inclusive. A consideración del cuerpo. Aprobado. Voy a pedir un cuarto intermedio. Sí, me acompaña la moción, señora presidenta. Gracias. A consideración del cuerpo, el cuarto intermedio. Aprobado. Siendo las 10:35, retomamos del cuarto intermedio. Gracias, señora presidenta. Tal lo acordado, en legislativa y en el cuarto intermedio, la nota 315 de licencia, solicitud de licencia del señor intendente, se mociona la reserva en presidencia para ser tratada el día de hoy. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto B, pase a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Voy a nombrar solo los números de notas, ya que son todos expedientes
de vecinos de, en solicitud de terrenos y de notas de pavimento para que pasen a libro cerrado la Comisión de Obras Públicas. Nota 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 308, 309, 311, 312, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 y 325. Todas estas notas y expedientes pasan al libro cerrado de la Comisión de Obras Públicas. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señora presidenta. Para acompañar la moción del pase al libro cerrado, tal cual lo acordado en la reunión de la sesión legislativa del día de ayer. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto 6, Comisión de Gobiernos y Legales. Tenemos la nota 304-2023. DEM eleva copia certificada del Código de Faltas de la Ciudad de Zapala, solicitada a la Fiscalía Administrativa Municipal. Pase a la Comisión de Gobiernos y Legales. A consideración del cuerpo. Aprobado. Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación. Tenemos la nota 298, estudiantes de sexto primera de la 315 solicitan donación de premios para una tómbola y de un electrodoméstico para un mismo familiar. El pase es a la Comisión de Cultura. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 310-2023, Guzmán Jorge Luis solicita respuesta a la nota 1189-22, en cual se hace mención a colocar el nombre Luis del Carmen Guzmán al denominado galpón negro del ferrocarril. Asimismo, solicita invitación a la Comisión de Cultura. Esta nota pasa a la Comisión de Cultura, señor presidente. Okay. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 326-2023. Señora directora Silvia Palma, directora de la PET 15, eleva proyecto de declaración sobre problemática edilicia en la PET 15. Nota 326. La moción es que se reserve para ser tratada en el día de reserva en presidencia, señor presidente. A consideración del cuerpo, que se reserva en presidencia la nota 326. Aprobado. Punto E, Comisión de Acción Social, Salud Pública y Derechos Humanos. Tenemos la nota 303-2023. María José Vázquez eleva informe solicitado por la señora Da Silva Belén para ser adjuntado a la normativa que se trabajará en la Comisión de Acción Social. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto F, tenemos dos ingresos a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Nota 297, Parroquia Espíritu Santo y Don Bosco, párroco Samoilay Alexandre. Solicita ayuda y condonación de deuda por la deuda de Leance. Pase a la Comisión de Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 300-23, DEM eleva nota 1431-40-23, donde remite desde la Contraloría Eléctrica Municipal en lo que se adjunta documentación presentada por la CES con motivo de la revisión tarifaria del año 2022. Esta nota 300 pasa a la Comisión de Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto G, permanece en comisión legislativa, no tenemos nada. Punto H, notas tomado conocimiento, pasa en archivos, tenemos tres notas. Nota 305, DEM eleva nota 143184, proveniente de la Secretaría de Educación, Promoción, Empleo y Producción, convocando al concejal Raúl Rossi a una reunión. Y la nota 306 es de similar contenido, que invita a la concejal Patricia Melena. Este evento ya se hizo, por eso es el pase archivo. Y la tercera, la nota 314, contador Néstor Hugo Martín, administrador general del instituto, invita a la inauguración de la delegación Zapala del instituto para el día de hoy, jueves 1 de junio, a las, acá figura 10 horas, señora presidenta, pero es ahora a las 11, en calle Housa 1126. Tomado conocimiento las tres notas, pasen archivo. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto 3, proyectos ingresados, tenemos nota 299-2023, bloque Partido Socialista, eleva proyecto de declaración, obra Caballo Frisón, del señor Cristian Ariel Méndez. Esta nota pasa a Cultura.
A consideración del cuerpo, que la nota 299 pase a la Comisión de Cultura. Aprobado. Nota 327/2023, Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, eleva proyecto de exhibición a entidades sin fines de lucro respecto a la ordenanza fiscal 975, capítulo 6, artículo 126 de exenciones. Esta nota se reserva, este proyecto se propone reservarlo hoy en presidencia para ser tratado el día de hoy, señor presidente. A consideración del cuerpo, que esta nota se reserve la 327 en presidencia. Perdón, tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señora presidenta. Para acompañar la moción de la nota 327 que es aprobada para votarme sobre tablas hoy. Ahora sí, la consideración. A consideración del cuerpo, que esta nota 327 se reserve en presidencia. Aprobado. Vamos a pasar al punto varios. Tenemos cinco ingresos, señora presidenta. Voy a solicitar un cuarto intermedio. Acompaño la moción. Bueno, sí. A consideración del cuerpo. Aprobado. Siendo las 11:45, retornamos de cuarto intermedio. Bueno, continuamos con el punto varios. Tenemos diferentes ingresos. Número de nota 328 de la señora Karina Grandi. Solicita envío de declaraciones de patrimonios culturales e históricos y ordenanzas sobre la protección del acuífero de Zapala y humedales. Esto ya se elevaron todas las ordenanzas en formato PDF a la vecina, con lo cual proponemos el pase a archivo, señor presidente. A consideración del cuerpo, que la nota 328 pase a archivo. Aprobado. Tiene la palabra el concejal Leandro Signorini. Gracias, señora presidente. Simplemente para rectificar el acta, que el reinicio de la sesión fue 10:45, no 11:45. Oh, perdón. Gracias. Gracias, concejal. Continuamos con la nota 329, Contraloría Municipal, contadora Patricia Broco, eleva el informe correspondiente al mes de mayo 2023. Esta nota pasará a la Comisión de Hacienda a solicitud de la concejal Martínez. Voy a dar lectura de la nota, señor presidente. Al presidente del Consejo Deliberante, el señor Chávez Víctor, informe de mayo correspondiente a la Contraloría Municipal del mes de mayo, quien suscribe la presente, contadora Patricia Brusco, en mi carácter de Contralor Municipal, me dirijo a usted a fin de elevar informe de actuaciones llevadas adelante desde esta Contraloría. Este informe ha sido confeccionado en base a los datos de trabajo y notas y actuaciones realizadas en el periodo de 2 de mayo al 31 de mayo inclusive. Nota 49. Reitera por 15ª vez a la Contraloría General informe de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos del ejercicio 2021, 2022 y 2023. Nota 50. Reitera por 3ª vez a la Secretaría de Hacienda informe de nómina de inmuebles alquilados. Nota 51. Reitera por 3ª vez a la Secretaría de Hacienda informe nómina de vehículos alquilados por la Municipalidad de Zapala. Nota 52. Solicito a la Coordinadora Legal y Técnica me envíe resoluciones correspondientes al mismo curso. Nota 53. Solicita a la Secretaría de Servicios Públicos envíe personal para reparar el techo de la Contraloría. Nota 55. Solicito al Presidente del Ente de Desarrollo tenga bien enviar documentaciones de certificaciones y arqueos del balance presentado. Esas son las notas y los informes solicitados en el mes de mayo de la Contraloría a cargo de la contadora Patricia Ruiz. A consideración del cuerpo, que la nota número 329 pasa a la Comisión de Hacienda. Aprobado. Nota 330, concejal Raúl Rossi informa que no podrá asistir a las sesiones ordinarias del 1 de junio y del 8 de junio debido a razones particulares. Esta nota se reservará en presidencia para ser tratada también con la licencia del intendente, señor presidente. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota 331. Sebastián Basaga, secretario de Cooperativa Radio Taxi La Unión, eleva el estado de socio de la cooperativa de Radio Taxi La Unión de acuerdo a lo solicitado por ordenanza 356 de fecha 7 de julio del 2022. El pase de esta nota es a la Comisión de Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado.
Nota 332, presidente del Consejo Deliberante, médico veterinario doctor Víctor Chávez, eleva nota para informar su ausencia desde el 1 de junio y hasta el 2 de junio inclusive, por razones de índole particular. Esta nota, como informa el encabezado, ya pasa a archivo porque informa la fecha. A consideración del cuerpo. Aprobado. No tenemos más ingresos, señora presidenta, estaría abierto el punto base. Bueno, si alguien quiere hablar en barrio, tiene la palabra la concejal Pilar Martínez. Gracias, señora presidenta. Simplemente para pedirle que por presidencia ya hemos como naturalizado esos informes de la Contraloría que son en sí mismo una denuncia de la Contralora y entiendo debiéramos tomar cartas en el asunto como cuerpo. Me parece que algo tenemos que hacer al respecto y en ese sentido entiendo primeramente y con carácter de urgente solicitar por presidencia exija al Poder Ejecutivo la publicación en el boletín oficial de las resoluciones. No hay hechos, no están publicados los actos de gobierno, ninguno es ya casi una moda que ha impuesto este Ejecutivo que publica cada 6 meses y con 6 meses de demora, por supuesto, eso hace a que es de imposible conocimiento, no solo los actos de gobierno, sino también las resoluciones que reglamentan normas y que hacen de esa publicación la oponibilidad a terceros para conocimiento. De manera que le solicito, por favor, si por presidencia se puede exigir la publicación de las resoluciones y con ello la revisión al Consejo Deliberante para ser revisada. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Martínez. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Bueno, continuamos. Tiene la palabra. Para solicitar un voto intermedio, señora presidenta. Para apoyar la moción. ¿Consideración? A consideración del cuerpo. Aprobado. Siendo las 11, retornamos de cuarto intermedio. Continuamos. Gracias, señora presidenta. Vamos a continuar con el punto 5, despacho de comisiones. De la Comisión de Obras y Servicios Públicos tenemos 4 despachos. Voy a nombrarlos y propongo, mociono que sean a libro cerrado, ya que son las 4 transferencias de tierras de la provincia a la Municipalidad de Zapala de diferentes sectores de la ciudad. Despacho 123/2023, referente a aceptación de transferencia de tierras a favor de la Municipalidad de Zapala sobre decreto 575, identificado como lote 7, sección 20. Despacho 113, referente al expediente 14.15.43/2023, aceptación de transferencia de tierras a favor de la Municipalidad de Zapala sobre decreto 735/2023. Despacho 114/2023, expediente 41.73.5, aceptación de transferencia de tierras a favor de la Municipalidad sobre decreto provincial 634/2023. Y el despacho 115, referente al expediente 14.738/23, aceptación de transferencia de tierra a la municipalidad, sobre decreto provincial 635/2023, identificados como lote 12, manzana E. Mociono, señora presidenta, que estos 4 despachos sean a libro cerrado. Tiene la palabra el concejal Jorge Castillo. Gracias, señora presidenta. Acompaño la moción para que estos despachos sean votados en bloque, ya que los 4 despachos refieren al mismo tema y fueron analizados en la Comisión de Obras Públicas, despacho por despacho, para su interpretación en un voto en conjunto. Para apoyar la moción del concejal Castillo. Ahora sí. A consideración del cuerpo. Aprobado. Continuamos con el tratamiento sobre tabla, señora presidenta. Tenemos 4 notas. Vamos primeramente a dar lectura, tratamiento a la nota 326/2023,
Señora Silvia Palma, directora de la PET 15, eleva proyecto de declaración sobre la problemática de edilicia de la PET 15. A consideración del cuerpo. Aprobado. Solicito un guardia de red. Para apoyar la campaña del concejal. A consideración del cuerpo. Aprobado. Siendo las 11 y 5, retornamos de cuarto intermedio. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor. Gracias, señora presidenta. Vamos a poner a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de la nota 326 correspondiente al proyecto de declaración de la PET 15. A consideración del cuerpo. Aprobado. Y ahora sí vamos a dar tratamiento al proyecto y posterior aprobación de declarar la problemática de edilicia de la PET 15. A consideración del cuerpo. Aprobado. Así continuamos con la nota 327/2023, Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Tenemos la el proyecto, eleva proyecto de exhibición a entidades sin fines de lucro respecto a la ordenanza fiscal 975, capítulo 6, artículo 126 de las exenciones. Tiene, está solicitando la palabra. Tiene la palabra Pilar Martínez, concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, simplemente para comunicarles, es un proyecto que surgió de la Comisión de Hacienda en un trabajo que hicimos en el día de ayer. Y voy a solicitar como moción poner el consejo en comisión porque es necesario incorporar una consideración que surgió después de la aprobación del despacho. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Signorín. Gracias, señora presidenta. Para acompañar la moción de la concejal Martínez. A consideración del cuerpo. Aprobado. Estamos en comisión, según concejal ya se hizo la palabra. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señora presidenta. Bueno, la modificación o incorporación que hay que hacerle al proyecto, que aclaremos, es un proyecto a la modificación que modifica la ordenanza fiscal vigente para el año en curso, y lo que hemos hecho es incorporar una nueva exención en el capítulo de las tasas retributivas, que hemos decidido incorporar a todas las asociaciones civiles, simples, clubes y demás organizaciones de la sociedad civil que cuenten con personería jurídica y que no tengan fines de lucro. Hemos decidido eximirlas de las tasas retributivas para el año 2023, es decir, en la ordenanza fiscal 2023. De manera que lo que habría que incluir es un artículo que deje constancia que la vigencia es para, de la modificación es para la ordenanza del año 2023. Gracias, concejal. A consideración del cuerpo, incluir el artículo en la nota 327, aprobada. Siendo las 11.03, salimos. Ahora sí, señora presidenta, vamos a poner a consideración del cuerpo el proyecto con modificaciones de la nota 320/23 de la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, de proyecto de exhibición a entidades sin fines de lucro respecto a la ordenanza fiscal 975, capítulo 6, artículo 126. A consideración del cuerpo. Aprobado. Continuamos con el tratamiento sobre tablas. Tenemos la nota 330/2023 del concejal Raúl Rossi, donde informa ausencia a las sesiones del 1 y del 8 de junio inclusive. A consideración del cuerpo. El tratamiento sobre tabla de la nota 330/23. Aprobado. A consideración del cuerpo, aprobar la nota 330. Aprobado. Aprobado. Tiene la palabra el concejal Julián. Gracias, señora presidenta. Sí, tal lo acordado en el cuarto intermedio. Como el concejal Rossi es vicepresidente segundo del cuerpo y se va a ausentar por dos sesiones, vamos a proponer
desde algún bloque el reemplazo por lo, en estas dos sesiones de la vicepresidencia de Según. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señora presidenta. En orden a lo que había sido nuestra votación y nuestra propuesta desde el bloque el 1 de marzo próximo pasado, vamos a proponer a la concejal Cueva Sebastiano para que ocupe el cargo de la vicepresidenta segunda del Consejo Liberante. Gracias, concejal Martínez. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señora presidenta, por acompañar la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. Bueno, continuamos con la última nota que vamos a dar tratamiento sobre tablas, la nota 315/2023. DEM eleva nota para solicitar autorización de licencia del señor intendente Carlos Cosman a partir del lunes 5 de junio hasta el 14 de junio inclusive. A consideración del cuerpo, el tratamiento sobre tablas de la nota 315. A consideración del cuerpo, aprobado. Aprobado. Voy a leer, señora presidenta, la nota 315. Con su autorización. Nota 315, Zapala, 30 de mayo 2023, al señor Víctor Hugo Chávez, presidente del Consejo. Acá hay que hacer una aclaración, Víctor no es Hugo. De mi mayor consideración, por medio de la presente, me dirijo a usted a los efectos de requerir autorización para hacer uso de mi licencia a partir del lunes 5 de junio al 14 inclusive, de conformidad con lo establecido en la Carta Orgánica en el artículo 95. Sin más que agregar y a la espera de una pronta y favorable respuesta, saludo a usted atentamente, Intendente Carlos Damián Cosman Iris. A consideración del cuerpo, la nota 315, de aprobar la licencia del intendente Cosman. Aprobado. Entonces, señora presidenta, solo a modo ordenatorio, quedarían las autoridades. El presidente pasaría a la intendencia a partir del 5 de junio hasta el 14 inclusive. Presidente Víctor Chávez estaría a cargo de la intendencia. A cargo del Consejo Deliberante queda la concejal Mercedes Saltamirano y la vicepresidencia segunda, que pasará a ser vicepresidencia primera estas dos semanas, queda la concejal Ángela Cueva Sebastián. A consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. No hay más temas para tratar. Bueno, no habiendo más temas para tratar, siendo las 11 y 10 de la mañana, damos por finalizada la sesión número 9. Muchas gracias, concejales.